Hay investigadores que trabajan pensando más allá del lugar que van a ocupar en los rankings internacionales. Es el caso de Julián Lebrato, director del Grupo Ingeniería del Agua Posible, Tratamiento del Agua, Saneamiento y Abastecimiento de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla. En las instalaciones del Complejo Blanco White en Bellavista, un grupo de 7 universitarios han ideado un sistema de depuración de aguas que cualquier persona puede construir y, lo que es más importante, no necesita desembolsos económicos millonarios. Nuestra aspiración es que la gente viva mejor. Y otra aspiración importante es que las universidades públicas en los países democráticos, suponiendo que España sea democrático, pues estamos obligadas a investigar para el 100% de habitantes del planeta, no solo para el 15% que tiene dinero para pagar la patente. Y nosotros hemos decidido trabajar para el otro 85% de gente que vienen a nuestro laboratorio, llegan de distintas maneras. En febrero llegó Alfón con un problema de residuos sólidos incontrolado en Quimpese, en la República Democrática de Congo, y hemos puesto a nuestros alumnos de la Asignatura de Tecnología Ambiental de la escuela a desarrollar sistemas con nuestro apoyo y nuestra experiencia anterior. Y tengo que decir que un grupo de 30 ingenieros jóvenes de los nuestros ingeniando es un poderío que tiene muy poca gente. Este trabajo, que es un compromiso de vida, tiene no obstante su recompensa en forma de 3 patentes, otras 5 en desarrollo y 14 publicaciones en cabeceras de primer nivel. Las investigaciones desarrolladas por el Grupo TAR buscan una máxima: la eficiencia energética. La realidad es que la eficiencia energética, la naturalización de los sistemas, la captura del CO2, todas esas historias. Nosotros, cuando hacemos sistemas naturales, que son lo único que podemos aplicar cuando no hay economía, porque la naturaleza sabe hacer las cosas a bajo coste o a coste ninguno, porque coge la energía del sol. Cuando aprendemos naturaleza, los sistemas nuestros son más competitivos. Esta ingeniería al alcance de todos es la que inspira el proyecto en el que anda ahora inmerso el Grupo TAR. La producción de un carbón activo a partir de restos de madera quemada, ácidos domésticos como puede ser el vinagre y todo hervido a 100 grados frente a los 500 que se necesitan actualmente, y todo hecho desde la cocina de casa. Bajo el lema SED CERO YA, investigadores de la Universidad de Sevilla dedican su tiempo, conocimiento y esfuerzo para contribuir desde unas modestas instalaciones en el barrio sevillano de Bellavista a dar una gota de esperanza a esos 1.000 niños que, según UNICEF, mueren cada día en el mundo por falta de agua potable.